Nivel 11. Clase 48. ¿Qué es el miedo? Te tiene paralizado. Parte 4. En el nombre de Jesús. Para siempre. Para tu reino. La esposa, los hijos, todo el mundo ahí. En nombre de Jesús. Tome libre ahora. En nombre de Jesucristo. La obra que hizo Jesús, una cruz de la obra completa. La sangre de Jesús es suficiente. Para siempre. Para siempre, está libre ahora. Lleva todo tu trono ahí, en nombre de Jesús. Lleva todo tu trono ahí. En nombre de Jesús. Conocer la verdad estará libre. Conocer la verdad estará libre. Como queda libre el miedo que hemos posado. En tu nombre, Jesús, me está libre en tu nombre, Jesús, ahora. Para tu honra y gloria, rey de reyes, Señor, Señor. Que la gente sepa que eres tú el único que se libre, tú eres la gente, tú eres tú, Jesús. Que el mundo sepa, Señor, que el mundo sepa que eres tú esta libertad en ti, Jesús. La obra que tú eres una obra completita, Jesús. Completita, Jesús. Gracias, Jesucristo, mi rey. Gracias a la salvación, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu ilegrado, Señor. Gracias, Jesús. Me quedo totalmente libre en tu nombre, Jesús. Totalmente libre en tu nombre, Jesús. Todos son de raíz arrancado de tu nombre, Jesús. De su corazón, su pecho, sus partes íntimas, sus ojos, totalmente, su esposa. Arrancado de tu nombre, Jesús. Rápido, rápido, raíz. Nombre de Jesús, rápido ahí. Tal vez sea muerte, hombre, tal vez sea muerto, hombre. Recuerda tu reino, muerte. Si es un espectáculo de este hombre, un desorden, recuerda en todo el mundo, hey, muerte también en el nombre de Jesús. Y te marcha para siempre, como el hombre calibre ahora. Jesucristo pagó a precio de sangre la libertad de este hombre. Todo el castigo Jesús lo recibió. Jesucristo derramó toda su sangre, esa sangre, esa santa, sangre pagada. Jesucristo la pagó, se puso en lugar a este hombre. Gracias a Jesucristo, mi rey. Todo el castigo que recibió. Los pecados que no fueron totalmente quitados, borrados, totalmente quitados, pecados de este hombre. No existen más. También toda la brujería que también hizo, los pactos que hicieron, todos los pactos que hicieron, todos esos pactos también que le hizo la abuela antepasado. Ese pacto también anulado. No. Sí, está anulado. No. Claro. Demon, tú sabes que el pacto de sangre de Jesús es suficiente. Eso es un pacto de sangre superior a ese pacto que hicieron contra este hombre. Esa dedicación fue tan anulada ya, demonio, el pacto. El pacto de sangre de Jesús, que lo hizo con su cuerpo y sangre, anuló ese pacto que hicieron contra este hombre. Así que en nombre de Jesús, demonio, el pacto, te arranco de ahí, en nombre de Jesús, te envío para tu reino con todo el reino, en nombre de Jesús, para que me calibre ahora. Para siempre, en nombre de Jesucristo. Para toda la brujería, estoy diciendo, para toda la brujería. Ese pacto que anulado también ya, tú sabes que era anulado. Tú sabes la verdad. Tú sabes la verdad. Ese pacto que hicieron que anulado ya, tú sabes que es la verdad, hermano. El pacto de sangre de Jesús es suficiente. Me queda libre ahora. También la brujería. También toda la brujería. Esto me lo hayan hecho. Todos esos conjuros que ustedes me hicieron, todos esos conjuros en nombre de Jesús, todos los anulo. Todos en nombre de Jesús los anulo totalmente. Los amares que hicieron este hombre, que hicieron este hombre, en el nombre de Jesús los cancelo todo. Todo queda anulado en el nombre de Jesús. Hay que calibre ahora. Se acabó, demonio, fuera ahí. Se acabó. Se acabó. Se acabó todo, se me calibra ahora. Eres libre. Se acabó el tormento. Se acabó todo.
Hijo de Dios, sirve a Jesucristo. Sirve ahora con más fervor a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te acaba de liberar ahora. El Santo Viral te libera, ahora. Se acabó tormento, se acabó todo. Se acabó pesadilla, se acabó miedo, se acabó todo. Todo se acabó. Tus pecados fueron borrados. Todos esos pecados y tus pecados borrados. Se acabó todo. Eres libre ya. En nombre de Jesús, libre. Analicen qué pasó ahora a ellos, ¿qué? Eres libre. Este video es mucha enseñanza. Gracias, Jesucristo, mi rey. Que el mundo sepa, que el mundo vea que tu vida, que el mundo entero lo vea tu video, mi Dios. Dime aquí, mira a mí, Señor Jesús, mi rey. Tú me has salvado siempre, Señor. Para siempre. Saben todo esto para siempre, en nombre de Jesús. Cansancio, muerte, pánico, miedo, fobia, todo en nombre de Jesús para siempre. Enfermedad, todo en nombre de Jesús. Tú me quedas libre ahora. Tú me quedas libre ahora en nombre de Jesús. ¿Quién está tú en este hombre ahí? ¿Quién eres tú? ¿Te estás yendo? ¿Te estás yendo, demonio? Es la verdad. Esto me libera. Conocer la verdad os libera, os liberará. Se acabó. Tormento se acabó. Pacto de demonio fue dedicado, ante nación me fue dedicado a demonios pactos. Se acabó. Se acabó. El pacto de sangre de Jesús el que vale en la vida de este hombre. El único pacto que vale en este hombre es el pacto de sangre de Jesús y Nazaret. El único pacto de sangre de Jesús que vale en la vida de este hombre. Este hombre es libre ahora, en nombre de Jesús, libre. Eres libre. Analicen qué pasa ahora en ese video, en esa liberación. Si elijo libertad, libertará. Para lo que está en entrenamiento libera a ti, hermano. Con el pastor Roberto. Se acabó años de tormento. Y los demás. Tormento se acabó todo. Líderes del ministerio. Sí. Y también aquellos que van a estar en el ministerio de liberación. Porque estamos aceptando solicitud de gente que creen. En tu nombre. Tú eres poderoso, Jesús. Pertenece a este ministerio. En la escuela, yendo a la escuela de liberación. Analicen bien esta, qué pasa ahora ahí. Gracias, Padre Santo. Que gracias. Nunca hay un... Alábalo, alábalo, alábalo. Andrés, toda la gloria y gloria del Rey por toda la Jesús. Toda la gloria, toda la honra. Hablando de terminó. Perdóname por mi incredulidad, Señor. Escuchen ahí. Perdóname, Señor, por falta de fe, Padre Santo, por no creer en lo sobrenatural, Padre. Hay muchos. Verdaderamente sé que libertas, Padre, verdaderamente. Ahora entiendo, Padre Santo, todo, Jehová. Ahora entiendo, Señor, que tú libertas, Padre, que tú me das vida. Conocimiento, clave. Gracias por perdonarme, Señor, por hacerme libre, Jehová. Gracias, Espíritu Santo, por todo, Padre. Amén. Llena mi vida de la cabeza a los pies con tu santa presencia, Rey. Van a ver lo que ha pasado. Corre, Señor. Cúbreme, Padre Santo, con esa sangre derramada, Jehová. Pon ángeles, arcángeles en mi vida, Jehová. Perdóname, Señor, yo sé que me has perdonado, Padre, y me arrepiento por todo lo que hice durante todo este tiempo. Padre Santo, no he sido buen cristiano, Jehová. Gracias, Padre Santo, por perdonarme. Te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Mi alma te alaba, Padre.
Esto es un cristiano. Creía más en la medicina que en ti, pero ahora creo más en ti, Jehová. Ayúdame, Jehová, a tener comunicación contigo, Padre. Adorar esta medicina, leer tu palabra, Padre. Estar incrementamente en comunión contigo, Jehová. Yo te bendigo, yo te doy la gloria y la honra, Padre. Oh, mi amado Jesús, mi amado Rey, mi amado Espíritu Santo, gracias. Por no haber sido tu Padre, yo nunca había sido liberado, gracias. Tú eres quien libera, Jesús, gracias. Te bendigo, Jesús, aleluya. Los que están en los cursos ya saben, las cinco puertas principales donde entran demonios, por ahí siempre entran. Si no lo saben, no se lo voy a decir ahora, ¿ok? No se lo voy a decir. Se lo voy a decir ahora. Porque yo sé que hay gente que no ha hecho los cursos. Maldiciones generacionales es uno. Pecados propios, brujerías, pactos. Santo Jesús. Libre. Y traumas. Amén, pastor. Gracias. Pídele, pastor, que no haya experimentado esto. Nunca en mi vida había experimentado esto, una liberación así. La verdad que todo el tiempo que he estado en el Evangelio, he visto, ¿verdad? He escuchado que Dios liberte y todo. Pero cuando uno pasa por eso, uno entiende verdaderamente las cosas de Dios. Porque cuando uno no pasa esto, uno no entiende, uno es incrédulo. ¿Verdad? Yo sentía mis manos, mis pies, como una electricidad fuerte, fuerte, pero muy fuerte, como que se me hacían así, como que no las iba a poder mover. Todos mis pies lo sentía así. En la parte de mi pecho también lo sentí, pero más lo sentí en mis manos, unas como que me engarrotaban así, como una electricidad fuerte, 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 como que se me iba a paralizar todo mi cuerpo. Y en la cabeza también sentí algo, una opresión. Y mientras usted me estaba liberando, sentía, ¿verdad?, como eso se me hacía más fuerte. La electricidad se me hacía mucho más fuerte, como que sentía que no iba a poder, que mi cuerpo no iba a resistir esa electricidad muy fuerte, 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 demasiado fuerte. Y ya, pues, cerrando los ojos, ¿verdad?, como que me olvidé de todo esto, de aquí. Y ahorita que abro los ojos, miro las cosas diferentes, pastor. Bendito de Dios, el libre. Más, ahora tú vas a escucharlos. Hace unos Dios, días y usa este entrevisté y gloria a Jesucristo, mi rey. Y tengo a ver ahora más el cambio de diferencia. La liberación fue en enero, algo así, diciembre. Pero miren ahora, Santo de Dios. Meses después. Como septiembre, ¿de acuerdo? Gracias, rey. Amén. 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 Tú lo conoces ahora. Hermano Juan, este es el hermano Juan Ríos, de California. Esto me tiene un testimonio tremendo de una liberación que estuvo aquí. Esa liberación fue una liberación está la pinta. Tremenda, en el sentido de que la forma en que el Espíritu Monaco se manifestó, y más aún porque esto me tiene un problema tremendo antes de llegar a la liberación. Cuéntale, hermano Juan, antes de la liberación, durante la liberación y después de la liberación, ¿cómo está usted? Ok, antes de la liberación, yo no podía salir a la calle, no podía disfrutar mi vida, ¿verdad? No podía ni siquiera ir a comer a un restaurante. A la comida no le tenía como el deseo de comer, me la quería pasar encerrado en la casa porque sentía como un espíritu, me seguía, como que me quería matar. Sentía una presión aquí en mi pecho, como que me iba a morir. Estuve en psicología 6 meses, el psicólogo no pudo hacer nada. Iba al hospital cada semana, emergencia, porque sentía que me iba a dar un ataque.
y los doctores nunca me encontraron nada, siempre decían que era ansiedad. Entonces yo nunca pensé que la ansiedad era algo espiritual, hasta que yo empecé a buscar ayuda por medio de pastores y nadie me podía ayudar. Y me puse ahí en Google, ¿verdad?, sobre lo que es la guerra espiritual, y encontré al hermano Roger Muñoz y dije, bueno, voy a contactar a este varón, vamos a ver. Y cuando empezó la liberación, la verdad que yo dudé mucho, digo, no, tal vez esto es un cuento o algo. Pero cuando empezó la liberación, yo pude sentir como el espíritu demoníaco se empezó a manifestar en mi vida y empecé a sentir mis manos engarrotadas, estas dos, los pies y en mi pecho. Sentía algo feo, algo satánico, que yo sentía que me iba a morir en ese instante. Pero también pude sentir cómo los espíritus iban yendo dentro de mí, ¿verdad? Y cuando terminó la liberación, verdaderamente fui libre. Y ya desde ahorita me he sentido mejor, puedo ir a comer a restaurantes, puedo salir con mi esposa, disfrutar con ella, voy a trabajar tranquilo. Entonces siento una paz de parte de Dios. Y a todos los que me están escuchando, los por medio de YouTube, por medio de este medio Skype, lo que sea, quiero también decirles que estas herramientas, ¿verdad?, son muy claves para que uno aprenda lo que es la guerra espiritual. Aquí también tenemos lo que son testimonios de personas que fueron liberadas, y para los que quieren practicar lo que es la guerra espiritual, aquí está para la liberación, y son muy importantes herramientas. Se los recomiendo que lo compren en Amazon ahí, ¿verdad?, o con el hermano Roger, y les va a ayudar mucho para que uno aprenda a guerrear uno, ¿verdad? Y sí, hermano Roger, me he sentido muy, muy bien, gracias a usted, gracias al hermano Enrique también, que está en El Salvador, ¿verdad?, a muchos hermanos que me han ayudado, porque en realidad yo necesitaba mucho ayuda, lo que era espiritualmente. Sí, bien, vemos de que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo en la cruz del Calvario, tú inicialmente comentabas, te escuchamos ahí, de que tú no pensabas, no creías que era algo demoníaco, que era, o sea, pensabas que era ansiedad, pues algo, y los médicos decían que era ansiedad, o sea, tú no encontrabas casi la solución a eso, no sabes ni por qué era. Ahora, tú te diste cuenta de que era demoníaco, ¿en qué momento fue? Porque tú tienes mucha duda, ¿te acuerdas? ¿En qué momento fue que tú diste cuenta que era cosa demoníaca? ¿En el momento de la liberación o ya antes sabes que era demoníaca? Sabía que era demoníaca, pero tenía mi duda. Pero cuando practicó la liberación, ahí en realidad me di cuenta que era algo demoníaco, porque algo se apoderó de mi cuerpo y sentía que yo no podía hacer nada, ¿verdad? Que algo que me estaba controlando dentro de mí. Entonces, ahí fue donde en realidad creí que lo espiritual sí existe. ¿Y que un cristiano puede tener demonios? De hecho, tiene. Sí, un cristiano puede tener memoria. Porque tú eres una persona que sirve en la iglesia. Tú has sido en la iglesia como copastor en la iglesia ahí, o sea, eres un líder ahí en la iglesia. Sí. Muchos años en el cristianismo. Sí, muchos años en el cristianismo, pero lo que pasa, ¿verdad?, cuando uno le abre puertas al enemigo, yo estando en la iglesia, yo tomaba, a veces yo fumaba droga, y así me escondía pues lo que era del pastor, de los hermanos, pero nunca me escondí de Dios. Entonces cuando viene el que es el castigo de Dios, pues uno le abre puertas al enemigo y los demonios entran y hacen sus cosas, ¿verdad? Porque tienen toda la autoridad sobre vosotros, porque nosotros hemos abierto esas puertas a ellos. Sí, así es. Bien, el hermano Juan, la experiencia fue tremenda, porque él cuando buscaba ayuda, él vive en Los Ángeles, California, y él desesperado fue a buscar ayuda, pues se fue con la mamá, que vive en Nueva York. La mamá fue que me habló o algo así, porque fue de Nueva York, me habló de Nueva York, y de hecho él fue ayuda, fue libre, y también la mamá también fue libre, porque la mamá de la vez asunto, y yo también tengo un poco de demonio, y de hecho la mamá también fue libre, él se lo como trabaja, gloria a Dios por su vida. Ahora bien, fuiste libre, primero fuiste libre, pero luego pasó algo que buscaste, me dijiste, Roger, parece que tú a ti me volvió, tú me traes otra vez espíritu demoníaco, ¿te acuerdas? Y, sí. Y eso la razón fue porque a veces la gente conoce, es que muchas cosas que vemos hoy como buenas, son malas, entonces son malas. Hay cosas, hoy todo al revés, incluso el bíblico dice la palabra de Dios.
pasó algo en donde otra vez, por Víctor hay que otra vez con demonio otra vez. Pero gracias a Dios que también fuiste libre. Y de para acá, hermano, así ya has aprendido, ¿no? Sí, este día yo la verdad no sabía, yo siempre lo practicaba, lo que era el sexo oral, ¿verdad? Y... sexo oral, correcto, sexo oral. No, no, yo no quería decirlo porque tú me eras por el sexo oral, porque hay muchas, o los que me escuchan esta entrevista, muchos cristianos tienen una teología mala, en donde dicen que como la esposa o ya son uno solo, el cuerpo de la esposa es del esposo y el esposo es, y pueden hacer lo que quieran, toda la cosa es permitido, teología chueca, mala, y por eso el problema es que hay ya. Y eso del sexo oral, totalmente, el Señor hizo los órganos, cada uno con su función específica. Eso es lo que pasó.